Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple, gracias. De todas maneras, vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante, cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo. Los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, si les comenten mejor video y los veo pronto, aprieten la campana. No se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalán, chicos. Vamos a ver un nuevo episodio de Albion. Chicos, me la pasé bastante rato leyendo sobre Albion, porque la verdad que es un juego que es difícil de entender en su momento. O sea, realmente no es tan fácil, en mi opinión personal, entenderlo en todo sentido, ¿ok? No es fácil. Ahora, fíjense, me estoy yendo. Agarré todas mis cosas y me quiero ir con todas mis cosas, obviamente, a la ciudad que ya va a ser mi casa, por decirlo así, o donde voy a partir la aventura. Porque realmente esta es la isla de, como, por decirlo así, es la isla de que comienzas, o sea, es la isla donde realmente partes y ya pienso que ya es momento de movernos. De sitio. Este tipo es el que nos lleva a otro sitio, a otra isla. Y claramente nos va a cobrar. Wow, miren todo lo que nos cobra por movernos solamente con lo que tenemos puesto. Entonces, nos cobra mucho, es demasiado. Entonces, bueno, yo creo que prácticamente en esta isla no voy a poder hacer nada más, o sea, así que voy a tratar de vender, la verdad, porque aquí aún me salen como cosas por hacer. Lucha obreros contra armaduras, cazar objetos, lucha contra armaduras. Entonces acá salen un montón de cosas todavía por hacer. Y ahí sale 6 de 20. Pero yo siento que ya por lo menos aquí no me conviene estar. Yo cuando comencé me dieron oro. Y la verdad, tal vez me convenga irme a otro sitio. O sea, y no quedarme aquí. Tampoco me conviene. Tampoco me conviene, por decir así, quedarme esperando aquí, yo creo. Yo creo que esas cosas que me salen ahí no van a cambiar. No van a cambiar. Sinceramente, creo que las tareas me las van a seguir dando. Y creo que ya no vale la pena quedarme acá, la verdad. Y quiero irme y construir una isla, que es lo que yo quiero, o sea, realmente. Así que voy a hacer eso, voy a vender. Aquí no hay tampoco estos troncos brutos, ¿no? No hay nada, así que voy a vender lo que yo quiero vender, que son las cosas que probablemente después las voy a poder sacar. Paga 7 por cada una. Precio de 98 media. Entonces yo probablemente voy a venderlas, crear una orden a él paga 7. Yo quiero pagar, quiero que me den más. Puedo poner hasta 30. Ah, no. Fíjense que 0 es, o sea, el verde es como el precio que uno puede poner, o sea. Menos 75, menos media. Rojo debe ser caro, yo creo. Piel fina, voy a venderla en 200.
Debería sacar algo de eso. Voy a tener algodón también. Dan uno, crear objeto ni cagando. Yo no voy a dar. No voy a dar. La verdad, a menos de ese precio. Tronco de abedul, por ejemplo, dan uno. Y no tampoco voy a. El tronco de abedul se puede buscar fácil, pero si quieres. Y yo te lo venda, la verdad te va a costar plata vender. También te dan uno, yo no quiero, así que voy a ponerlo en 14 igual. Y voy a vender todas estas cosas a un precio que yo quiera. Te dan uno. Acá sí lo voy a poner en 30 porque esto es cuero firme, así que no voy a venderle menos de eso. Igual los precios yo no los sé, así que puede que me esté equivocando, pero por lo menos sí voy a poner esas cosas ahí a vender, igual que esto. Entonces, no me puedo llevar todo porque me van a cobrar un dineral, o sea, y realmente vender estas cosas son, digámoslo así, lo mejor que puedo hacer si empiezo de cero allá. No me va a costar tanto conseguir estos materiales para crear, la verdad, las cosas. Pero yo quiero tener mi isla. Entonces yo no... Creo que la mejor forma, si es que tienes el oro necesario para hacerlo, es crear tu isla. O sea, crea tu isla en serio lo antes posible. Eso es lo que yo he leído acá. No tengo nada ahí. Ya no me queda absolutamente nada. Así que me voy a ir porque ya no tengo nada. Y esperaremos a que eso se venda. Yo no sé si al irme voy a perder esas cosas que son materiales que he sacado cuando desde que empecé. Tal vez lo pierda, tal vez no. No tengo idea. Y aquí tenemos un costo por mudarnos a ciertos sitios. O sea, yo en lo personal... Los lugares, cada lugar tiene un recurso específico, ¿ok? O sea, por decirlo así, esto creo que es por acá, me pareciera. O sea, sí, esto, creo que estos lugares te dan, fíjense, no te sale, pero bueno, cada lugar tiene un material único que puedes exportar y la idea es como... Este es Highland Cross, viaje de exploración. Probablemente me voy a ir acá, yo creo. O tal vez a un punto más cerca a la parte también. Pound. O tal vez ahí. Voy a ir más a Mountain Cross, sí. Entonces pago, te cobran y te mueves de mundo. Y aquí ya realmente empieza tu viaje. Podrías volver a ir a otro sitio si quisieras moverte de sitio. Pero aquí ya prácticamente llegas a una nueva isla y aquí prácticamente podríamos decir que... debería ser más grande definitivamente en aspectos. Fíjense todo lo que hay ahí arriba. Es lo que se saca. Acá hay gente más fuerte. Claramente. Yo sé que se compra la isla con el pirata. Y pareciera que esto... Aquí no tengo nada. El pirata no... No me lo está mostrando. Yo puedo vender mi oro. Van a decirme, pero Chagui, el pirata es el que está allá, ¿no? Acá en el barco. Pero... Entonces... Viajé, bueno, y me cobraron mucho. Parece que tendría que viajar acá, o sea, Forest Sterling, una cosa así. Supongo que en las grandes ciudades voy a encontrar esto.
Supongo, ¿eh? No estoy tan mal, digo. Y estas son casas de gente que te cobra por usar sus servicios, que son dentro de la ciudad. Los quiero ver porque debería poder yo, como les digo, comprar mi isla, ¿no? Me parece un poco extraño que no me deje comprar mi isla. Esto es viajar, ¿ven? Puedo viajar, puedo viajar, puedo viajar, pero en realidad, creo que solamente en las islas, pues, o sea, solamente en las ciudades grandes, pues. Puedes comprar, me parece, una isla. Pareciera que es así. No estoy 100% seguro, pero es lo que entiendo. Porque fíjese que no hay nada. O sea, aquí solamente ya llegamos a un lugar más grande, por decirlo así. Y aquí ven que hay gente que vende más cosas. Yo no tengo oro porque no he querido sacar. O sea, voy a vender mi oro en un momento. No todo, pero sí voy a vender mi oro. Pero primero, quiero acercarme donde quiero ir, ¿no? Que en realidad sería aquí. ¿Y qué me dice? Me dice, a ver, ojo. Y para ir ahí, supongo que es acá, no estoy seguro, vamos a ver. La verdad que estoy como recién aprendiendo esto, así que sí, bueno, estoy bastante cerca de la ciudad, así que no es tan complicado. Creo que y acá está el material que me muestra. O sea, tengo que seguir derecho prácticamente. Y estos son los dungeons. Así que voy a seguir de 2 a 3. Hay que tener ojo, mucho cuidado con algunos terrenos, chicos. Porque hay terrenos que son de alto riesgo. O sea, terrenos donde te pueden matar. Que la verdad, por lo menos rojo es peligroso. Y azul creo que es fresco todavía. Creo que no me hacen nada en azul. Entonces yo me preguntaba en un inicio y decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora, no? ¿Cuál es el motivo de seguir jugando si no tengo no puedo subir de nivel, no puedo hacer nada? Bueno, aún faltan muchísimas cosas, o sea, estamos recién empezando, no tenemos una economía grande ni nada. Gracias a Dios tenemos el oro que nos dieron por comprar el pack fundador y las armaduras y eso, que hay que tener cuidado porque la verdad que perderlas sería una estupidez. Yo elegí este terreno, que es un terreno donde no hay tanta madera, o sea, hay, pero muy muy poco, o sea, realmente nada. Troncos brutos, o sea, ojo, lo que ven acá, que ven que yo me bajo de mi caballo o mi burro y saco la madera así, todo lo que yo lleve cerca a mi caballo, él va a estar conmigo y se lo va a llevar conmigo, ¿ok? Obviamente el caballo no es por decir así, o no llevémoslo al caso de que es, como por decirlo, a ver, no es el mejor compañero para juntar recursos, porque claramente es un caballo, no, no, o un burro, mejor dicho, no tiene mayores beneficios, o sea, no te va a dar mucha carga ni nada. La idea sería comprar ese como especie de, no sé cómo se llama, pero toro gigante que te permite claramente llevar más carga, claro.
Obviamente se te va a permitir llevar mucho, mucho más carga de lo que te permite realmente llevar este burrito. Así que por eso es que quiero ir allá. Lighter. Imagínense, él fue el que creó la ciudad. Acá las ciudades se van tomando y se van peleando por los territorios y todo esto. Por ejemplo, él. El de ahí tiene ese animal que yo quiero tener. Así que voy a centrarme en sacar la mayor cantidad de recursos. Estos son tier 2. Pero primero quiero llegar a la ciudad grande para ver si es que encuentro lo que les dije, que es el barco. O sea, poder comprar mi isla y después ya voy a empezar a comprar el resto de cosas. Pues primero partamos por lo básico realmente. Y esto es caliza. Ok. Entonces, partamos por lo básico. Estoy tratando de sacar algo de recursos aquí mientras que voy. La verdad que aún no soy experto ni nada. Pero algo de conocimiento tengo porque estuve mucho rato escuchando a gente que sí sabe más del juego que yo. Y todo el mundo te aconseja, sinceramente, construir tu isla, porque al final ahí es donde vas a poder sacar tus recursos y vas a tener ventaja contra el resto de gente, ¿no? Así que eso hay que hacer. Hay que primero partir. Obviamente que si no tienen, si no, si, a ver, si no tienen oro, no piensen que no pueden tener su isla. Pueden tener su isla mientras compren premium, que es como el beneficio que te obliga a tener. O sea, si no tienes ese beneficio, no vas a poder, no esperen poder comprar la isla porque no la van a poder comprar. O sea, pero tampoco es caro tener premium. Son como creo que 8 o $10 el mes. No es nada del otro mundo. No me parece caro ni nada. Si realmente les gusta el juego, vayan adelante, cómprenlo. Por ejemplo, este es el viajero todavía. Pero yo estoy tratando de buscar. Aquí hay un montón de gente ya que está obviamente vendiendo y comprando y bla bla bla. Se ve mucho más gente de lo que se veía antiguamente en nuestra primera ciudad, por decirlo así. No sé qué será eso. Ah, pero hay algo ahí que me da miedo. Parece que hay como una especie de. No creo que en la ciudad te puedan atacar, pero como aún soy bien desconocido al juego en varios aspectos, no me asusta todo. Entonces voy a entrar aquí. Entonces voy a ver un ratito una cosa. Bueno, entonces eventualmente encontramos. Aquí está el tipo que te vende tu isla, ¿ok? Como les dije, aquí hay algo que yo tengo a favor. Yo puedo vender, comprar oro acá, sale. Así que, a ver, esto me va a llegar a la página oficial. Bueno, no, olvídense eso. Comprar plata, voy a comprar plata porque necesito plata. Y acá me dice cuánto quiero yo vender, qué cantidad vender de oro. Ok, y acá me sale cuánta cantidad de oro yo quiero comprar. Por ejemplo, si yo pongo 1000 de oro, vale 180 mil. Si yo quiero vender oro y pongo 1000, en este momento en esta ciudad me están dando 150 mil. Que antes era más en la otra ciudad, pero bueno, son 20 mil menos. Si yo quiero vender 2000, yo tengo 4950. O sea, tranquilamente podría irme por vender 2000 de oro y quedarme con 2900. Y sí. Y ahora eventualmente ya tengo 2900 y tengo en plata claramente 304.000, ¿ok? Y eso es. Así que voy acá y me compro una isla. Puedo buscar, o sea, busco una tierra así, compro una isla, perfecto. Ahora les voy a decir por qué esto es tan necesario. Porque aquí puedes producir más cosas de las que puedes producir dentro de la ciudad, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí te van a cobrar, o sea, te van a cobrar carísimo por un espacio.
¿Qué es lo que yo todavía no sé cómo comprar un espacio, pero tampoco compraría? Fíjense que ellos te cobran por tasa de interés un 9%. O sea, por cada cosa que tú hagas ahí, ellos te van a cobrar. Entonces, al final es ilógico tener eso. Entonces, hay seis niveles de isla. Parcela agrícola, un edificio y dos parcelas de edificios pequeños. Esa es la primera mejora. La segunda mejora que yo la voy a pagar inmediatamente porque tengo 300.000. Es una parcela agrícola y dos parcelas edificios. O sea, y podría pagar incluso una tercera mejora. Pero me dice, ahora mismo no es posible, hay unos mejores en la isla, pero eso ok. Entonces me dice que todavía no puedo porque hay una mejora, así que voy a viajar. Ah, tengo que esperar 2 minutos. Perfecto, no importa. Mientras que esperamos 2 minutos, voy a salir por este lado que está acá. Y voy a, mientras tanto, cosechar algo o sacar algo aparte para ver no perder ese tiempo, la verdad, haciendo, podemos hacer otras cosas. La idea es juntar la mayor cantidad de materiales posibles de todo tipo, no solamente porque fíjense aquí en el mapa, si lo podemos ver, nos sale del 2 al 5 al 4 y del 2 al 4. O sea, aquí puedo encontrar materiales de 2 al 4. Y es una zona azul, que es una zona pareciera no mala. Eso todavía no lo entiendo muy bien, pero no es mala, o sea, no te van a matar, por decirlo así. Mineral de estaño. Esa es la primera vez que saco ese mineral de estaño, es grado 3. Y lo voy a sacar, claramente, porque me puede servir, ¿no? Ahora, quiero comprarme la mula grande porque claramente es lo que quiero, es lo que necesito. No, no quiero quedarme con esta mulita chica. En realidad el otro no es una mula, pero filo, ¿no? Quiero comprarme esa weá grande. Martillo superior, me dice. De piedra de obrero superior. Entonces, yo no tengo, tengo un martillo de piedra novato, que es como lo básico. Así que igual voy a necesitar seguir sacando cosas, o sea, esto va a ser continuo todo el tiempo, no piensen que Albion es solamente matar, o sea, aquí realmente si quieres mejorar vas a necesitar sí o sí sacar material, te guste o no te guste, o sea, vas a ir mejorando mediante vayas sacando, si no sacas material no te va a servir de absolutamente nada. Ok, entiendan eso por favor. Entonces, yo los capítulos que voy a hacer van a ser todos los posibles. Mucha gente no lo va a ver, mucha gente sí lo va a ver. Probablemente en el tiempo me haga más experto de lo que soy ahora, pero entiendo más o menos lo básico, que es lo que quería saber. O sea, lo básico es, oye, concéntrate en sacar cosas y olvídate de tu nivel, porque acá no existe el nivel, acá consiste la fama, y es lo único que sirve. Y la fama realmente es lo que importa, y entre más saques cosas, por decirlo así, más habilidades vas a tener. Eso quiere decir de que mejores cosas vas a poder construir. Después vas a poder vender caballos, vas a poder vender todo lo que tú quieras, gallinas, chanchos, puercos, lo que se te dé la mierda gana. Entonces, preocúpate de sacarte la mierda sacando productos porque al final eso va a ser lo que te va a llevar a ser mejor. Fíjense esos dos tipos. Dan miedo, la verdad. Andan en dos lobitos. Ahora, me ha invitado a comerciar así. A ver, ¿qué quiere conversar conmigo? Estado. Aceptar. Algo me quería dar. Pero no le acepté el comercio, parece que no le acepté el comercio. Entonces yo creo que ya los 2 minutos pasaron, así que voy a ir volver a mi isla. Ahora fíjense que sigo sacando más cositas. Aún no excedo mi peso normal porque tengo este burro. Y el burro obviamente me da más capacidad, así que me permite sacar más materiales. Siendo que igual, veámoslo de esta forma, el burro es lo básico que te dan, o sea, no sé si a todos se los dan, pero si tienes por lo menos el paquete fundador es lo básico que te dan.
Y yo creo que cuando la persona no tiene el paquete fundador y solamente pagó el paquete normal, le va a costar sacar las cosas, porque a mí también me va a costar, pero tengo un poquito de ayuda con el tema del oro. Realmente sirve bastante. Fíjense, él va con su, que es decir, que yo quiero, él va con su montura gigante y va a conseguir mayor, mejor material, ¿no? Por decirlo así. Entonces ya esperamos 2 minutos y nos vamos a volver a nuestra isla, porque ya está, o sea, viajar a tu isla. Ya pasaron esos 2 minutos. Yo supongo que si se acaba el premium, no pierdes la isla. Aquí puedes agregar visitas y cosas. Gente, que la verdad en este momento da lo mismo. No nos interesa en absoluto. Tenemos, en un comienzo siempre nos preguntamos qué era este menú, ¿no? Ah, no, este es el jugador, pero ¿dónde está el menú? ¿Dónde está el menú? Este, por ejemplo, es un espacio vacío. Si lo vemos en el mapa. Ah, no, no nos va a mostrar, ok. Nos muestra acá la isla nuestra que está acá abajo, pero pensé que nos mostraba en el mapa. Ah, no, sí nos muestra, acá está. Entonces acá el mercado agrícola. Y acá está lo que tenemos para construir, como por decir así. Y acá, este era lo que yo siempre decía. Bueno, yo quiero tener mi casa, quiero tener mi casa, quiero tener mi casa, quiero tener mi casa, quiero tener. Entonces, la verdad era así. Y yo decía, pero ¿qué hago? Entonces acá hay un montón de cosas, criaderos, pasto. Jardín de hierbas, granja. Yo voy a construir una granja, que creo que es lo primordial. O sea, cuando tú construyes la granja te pide materiales. Fíjense, no es que se construya inmediatamente, no. Necesitas los materiales para que terminen de construirse. Ahora, si tú te vas porque no te faltó material, que por ejemplo acá me faltó material. Que eso es de nivel 1, que no me acuerdo qué material es, pero te falta material. Ojo, no piensen de que cuando te vayas ya no va a estar. Sí, está ahí. Solamente tienes que ir a buscar el material que te falta. Es lo único que tienes que hacer. Aquí puedes construir más cosas, obviamente. Son diferentes los terrenos. Y yo no soy un experto, así que quiero ver bien esto. Entonces aquí podría construir casa de gremio novata, no, vivienda novata, militar, mesa de trabajo, crea tus propias armas, armaduras y herramientas. Para crear armas y armaduras de placa de guerrero. Entonces, para crear armas y armaduras de tela de maga, de mago. Sería como. Somos magos, tal vez. Tal vez una mesa de trabajo de hierro primero y después ya de mago. O de mago y después de hierro. Mago, yo creo. De hierro, yo creo, porque. No sé. La verdad, ahí sí no sé. A ver, voy a irme por el laboratorio químico, no, a elaborar pociones con ingredientes, cocinar comida con ingredientes crudos. Entonces, cocinar, tal vez cocinar comida con ingredientes crudos, ya que tengo una. Tengo una. Tal vez yo creo eso. Creo que. ¿Por qué? Porque tengo una granja, entonces. Podría cocinarlos y tal vez sacarle provecho a lo que tengo, ¿no creen? Y aquí ya tengo que refinar. Entonces, voy a hacer más o menos lo que necesito hacer. O sea, hay que ver qué nos pide. Porque esto es 1, 1. Y nos pide después esto, que es 2. Pero es refinado ya. Entonces, aún no termino eso. Y aquí deberíamos poder construir alguna otra cosa. Laboratorio, cocina de novato. Que fue ese el edificio que estaba construyendo, ¿no? Cocina de novatos, sí, ese fue. Ya, está bien. Pero hay que tener. Yo la verdad no soy experto, me puedo estar equivocando. O sea, tal vez. Entonces acá hay una mesa de trabajo, fíjense que es más pequeña. Aserradero novato.
Economía, fundición novato. Pues podría ser tal vez en cultivo, no. Tal vez aserradero novato, no. Fundición novato. Aserradero, una fundición, tal vez, sí. Y un aserradero novato puede ser. Entonces podría. Entonces es para madera. Entonces este es. Este de aquí. Una fundición que me va a servir bastante. Y tal vez saben que voy a crear acá una. Cultivo. Una economía, fundición novato, aserradero novato, tal vez no. Fundición ya la tengo, un aserradero no, un tejado novato, tejador, la ropa usada, no. Pieles, tal vez madera o pieles, ya. Ah, pero pieles es gigante, ok. Pieles es realmente grande, aquí tiene que ir algo. Un aserradero también es muy grande. Fíjense el tamaño, o sea. También son espacios gigantes. Son espacios gigantes realmente. Entonces, aquí yo sé que va la casa. Eso es lo que yo sé. Aserradero novato. Cultivos, vivienda. Casa de gremio con espacio para 15 residentes. Vivienda de jugador con espacio para dos. Una vivienda de jugador, creo que yo, es lo que voy a construir. Pero igual ahora voy a tener que volver y voy a tener que gastar, o sea, juntar recursos para poder llegar a lo que necesito. Ahora tengo los recursos, tengo que refinarlos y voy a necesitar mucha madera más, definitivamente. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Albion Queens.